W Radio presenta Preguntas Inútiles, el podcast. Lucas, ¿cuál es la liga con mayor número de seguidores en Instagram? No es la Copa Colombia. La liga, la Premier League. Efectivamente, Lucas, es la Champions League. Sí, hay 112 millones. Sí. ¿Y la segunda cuál sería? Es que usted... la Liga Española. La segunda es la NBA. Ok. Sí. 112 millones, la Champions, 85 la NBA. Uh-huh. Y en el tercer lugar, con 71 millones de seguidores. ¿La NFL? Efectivamente, la Premier. Es que su seguridad es lo que falla. Usted tan temprano y en esa tónica no lo comparto. Pero bueno, habrá desquite. ¿Cuánto le están pagando a cada pasajero del avión de Alaska al que se le zafaron los tornillos y se le voló la puerta? Porque llegó un abogado y les dijo a los 177 pasajeros que esto les había causado un impacto emocional, salud trauma. Mental, ¿no? Sí, eso es muy americano. La salud mental. Sí. ¿Cuánto le dieron a cada uno de los 177 pasajeros para compensar el susto? $1,500. Exactamente, Lucas. Ahora sí. Buenos días. Lucas, Colombia sigue en el primer lugar. Y nadie nos puede quitar ese primer lugar. ¿En qué? ¿Sabe qué? Hoy amanecí en un tono positivo. Primer lugar en cantidad de especies de aves, Julio. Yo creo que ahí estamos bien, pero no lo tengo confirmado. Lo que sí tengo confirmado es el número de hectáreas sembradas con hoja de coca. Pero en Colombia está el 65% de las siembras del mundo. Sí, eso Perú sí. 27%, Bolivia 8%. No, eso, o sea, triplicamos al segundo. Sí, señor. El consumo en las tres Américas es el 30%. En Europa el 24%. Si sacamos a Estados Unidos de las tres Américas, solo Estados Unidos, del 30% es el 22%. Sí. África 10%, Asia 9%, el resto del mundo 5%. Nada que hacer. No, es que no nos alcanza nadie. No, muy triste. 65% a 27%. Muy triste. Pero ¿qué tal la cifra? Del 30% de las tres Américas, 22 es Estados Unidos. Sí, qué barbaridad. Pues, bueno, es apenas lógico, ¿no? Lucas, ¿cuál es el programa de televisión que ha ganado el mayor número de Emmys en la historia? El mayor número de Emmys me la juego por Los Soprano. Efectivamente, en los cinco primeros no está Los Soprano. Perfecto. Dígame uno de los cinco primeros. Uno de los cinco primeros, me voy por Breaking Bad. No existe Breaking Bad en el... Miércoles. Me la juego por West Wing. Tampoco. Ninguno de los dos. No. Nada de eso. Señores de mis... Friends. Friends. No, señor. No, no está. ¿Qué no, es pues, ¿qué? El programa con mayor número de premios Emmy que se acaban de entregar se llama Saturday Night Live. 87 Emmys. Y luego le sigue... Es que me extraña, porque esto es de ustedes. Sí. Esa que no se ve y que se gana los premios. Game es todo oscura. Sí. Games of Thrones. Claro. 59. Sí. Bueno. Después otra que es imposible, que se llama Frasier. 36. Ah, Frasier, la comedia. La comedia, no, eso es divertido. Y que ahora le hicieron nueva temporada y es terriblemente mala. Es más mala que la original. En el cuarto lugar está el humor inteligente de los Simpsons. Oh. Y en el quinto lugar es así. Dick Van Dyke en el show de Mary Taylor Moore. No, estamos perdidos totalmente. No, fatal. Ese es mal, el blanco y negro. Mal. ¿No? Sí. No, pero ahí estoy viendo a los modelos que están cargando la sanduchera de Louis Vuitton. Ninguno de esos se ha comido un sándwich en su vida. Obviamente no le van a meter sándwich.
Lucas, piense bien la respuesta. La compañía con mayor número de empleados en los Estados Unidos se llama Walmart. Sí. Tiene 2.100.000 empleados. Eso es una fuerza laboral del tamaño de un país, ¿no? Sí. 2.100.000 empleados. Amazon tiene 1.500.000. El correo UPS tiene 536.000. FedEx tiene 529.000. Le estoy hablando de Estados Unidos. Una compañía que la maneja uno de los inversionistas más ricos del mundo, es una compañía de inversiones, se llama Berkshire Hathaway. Eso es el señor Buffett, ¿no? Sí, señor. ¿Cuántos empleados usted cree que necesita ese señor? Miércoles. Me dijo entonces, si tiene 2 millones Walmart, Berkshire Hathaway debe tener, no, muchísimos menos, 100.000. ¿100.000? Estoy exagerando, sí, 100.000. 100.000. Efectivamente, el señor Buffett tiene 383.000 empleados. No puede ser. ¿Usted se imaginó que eran unas señores ahí comprando acciones con Ana Vargas? Sí, exactamente, gritando en el piso de Wall Street. 383.000 empleados. Pero solo, o sea, el core de la empresa de Berkshire, sin contar las empresas de las que son dueños. El total de Berkshire Hathaway Inc. ¡Qué barbaridad! Sí, ¡qué barbaridad! Porque eso es... Están en construcción, ¿no? ¡Wow! O sea... ¡Uf! 300.000 empleados. Lucas, acaba de publicar el Expreso del Reino Unido el tiempo que, según Corea del Norte, necesita para invadir Corea del Sur. Tenga usted la gentileza, porque esta es una pregunta inútil. ¿En cuánto tiempo Corea del Norte, según ese devastador plan, invade Corea? Según Corea del Norte, son capaces de invadir Corea del Sur en 48 horas. 30 minutes plan, en 30 minutos. Bueno, pero eso dice Corea del Norte. Sí. Otra cosa dice Corea del Sur. No, pues imagínese. Sí, es como si allá se fueran a quedar esperando, ¿no? Con los brazos cruzados, ¿no? Sí, sobre todo es que la guerra, pues, fue un poquito larga. Entonces, pues, dudo que en 30 minutos puedan hacer lo que no pudieron hacer en décadas. Sí, es un plan sorpresa, lo que estoy leyendo. Ya no es sorpresa, porque usted lo acaba de revelar. No, el Express. No, usted asuma su... El Express. Lucas, la pregunta inútil, tocata y fuga en re menor, ¿qué número tiene en la discografía infinita de Bach? La referencia es BWV y el número... 114. Sí, efectivamente, sí, es el 565. Azúcar Manuelita. Sí, señor. La mejor azúcar refinada del país. Que refina. Que refina la mejor azúcar. El país presenta El Minuto de Dios con el padre Rafael García Herreros, que hoy está cumpliendo 115 años. Lucas, ¿de dónde es la mujer que para los expertos es la mujer 10, la mujer perfecta en este momento? ¿De qué nacionalidad es? Es una modelo. ¿De dónde es? Puede ser... A ver, pensemos. Puede ser... Es la mujer perfecta. Perfecta. Cubana, Ana de Armas. No. Se llama Emily Pellegrini. Emily Pellegrini, y la pueden buscar. ¿Según quién? Es una modelo para adultos italiana. En su cuenta de Instagram, usted la puede ver, tiene 248.000 seguidores. No sabemos si se va a caer para adelante, ¿no? Pero bueno. Emily Pellegrini. No, pero esto sí parece hecha por la inteligencia artificial. Esa perfección. Usted acaba de acertar. ¿Ah, sí? Fue creada por la inteligencia artificial, sí. Y gana más que las modelos de OnlyFans. Sí, claro. Es que esta es vaina nos perfecta. Va a enloquecer esta inteligencia artificial. Es la mujer soñada por el hombre promedio. Cabello castaño largo, piernas largas, labios voluptuosos, exuberante.
Bueno, Juan Pablo, vámonos con comentarios, pero antes le tengo una pregunta inútil a Lucas. A ver. Le voy a dar un poquito de contexto. Importante. En Colombia hay 74 restaurantes. Ayer hablábamos de Burger King, ¿no? Uh-huh. Hoy vamos a hablar de McDonald's. Uh-huh. En Colombia hay 74 restaurantes de McDonald's. Uh-huh. ¿Cuántos hay? No en Estados Unidos, porque eso usted ni se lo, no le cabe en la mente. En la China, ¿cuántos McDonald's hay? En la China hay 3,000. Hay 4,978. Ok. Sí, el doble de lo que usted dijo. No, me pifié por unos poquitos. Bueno, ¿cuántos? Entonces, Estados Unidos 13,000, la China 5,000, Japón 2,900, uh-huh. Francia 1,500, uh-huh. Y ahí sigue bajando la cosa. Dígame, ¿cuántos McDonald's hay en Cuba? En Cuba, uno en Guantánamo. ¿Uno en Guantánamo? ¿Uno en la embajada de Estados Unidos? ¿Uno en la base naval de Guantánamo? No. ¿No? En La Habana hay uno. Pero no en Guantánamo. ¿En La Habana hay un McDonald's? Sí, sí, señor. ¿Se está seguro de eso? ¿Pero qué hago? ¿Quiere que lo quiten o qué? Lucas, pregunta inútil. Está en el Honolulu Advertiser hoy, primera página. ¿Cuántos bebés nacieron en la China en 2016? ¿En 2016? Sí, ¿cuántos bebés nacieron? No, es que tengo las cifras actualizadas de 2023. Entonces, no hay problema, se la cambio. ¿Cuántos nacieron en 2023? Qué bueno, Julio, usted siempre tan querido. En China nacieron en 2023, 150 millones de niños. Correcto. ¿Y en 2016? Estuvo un poquito mejor, 178. Bueno, yo creo que ya usted podría oír. Pedir que no le hagan más preguntas inútiles, ¿no? ¿Por lo acertado el resultado? Gracias. En 2016 nacieron 18 millones de bebés, sí, en la 18, China. Sí, 18. Sí, usted dijo 176. O sea, es que es una vaina que yo no entiendo. O sea, ¿cómo hay que...? Sí. La noticia, según el Honolulu Advertiser, es que así como nacieron 18 millones en 2016, el año pasado, 2023, nacieron 9, es decir, la mitad. Uy. La reducción de la población china, pues ya se ve en que la India los pasó. Y esto sí es lo más inútil del mundo. A ver. Tiene que ver con esa costumbre muy suya. Sí. Con su teléfono. Sí. Feliz Día Mundial de... Muy suya. Feliz Día Mundial... de usar el teléfono sin lavarse las manos después de ir al baño. Ay, God. Sí, ya queda muy claro lo que es muy de él. Pero, ¿por qué le tiene que meter a todo el baño, hombre? Mire, feliz Día Mundial y le pongo musiquita. Escuche. A ver. Esta belleza es una suite orquestal de Mussorgsky. Sí. Que se llama Pictures and Exhibition. ¡Ah! Feliz cumpleaños del... del nude. Feliz Día del Nud. Cuando no es baño, es nud. Feliz Día Mundial para tomarse un selfie en un museo. Ay, feliz Día Mundial de tomarse un selfie en un museo para Joana Fuentes. Mira. Por eso, Pictures, sí. At an Exhibition. Sí, sí, sí. Ella se toma así las meninas, pero ella haciendo boquita de pato al lado de las meninas. Boquita de pato y levantando un piecito. Exacto. O cogiendo... O ella recostada en una pierna del David y Camille Sarmiento en la otra. Y la madame, la sombra de la madame. No, la madame está recostada en otro lugar.